Y pues claramente, debido al trabajo que yo tenía en ese momento, estaba constantemente expuesta al virus y pues uno de los mayores miedos era sin duda llegar a la casa y de pronto transmitirles o contagiar a mi familia, a mis papás. Hoy nos acompaña la doctora Juliana Sánchez, médico de la institución. En este episodio vamos a hablar sobre situaciones que a nivel institucional hemos vivido de cara a las nuevas dinámicas en términos de salud y salud mental. Bienvenida, doctora Juliana. Hola, Miguel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá acompañándolos. Y bueno, un saludo muy especial a todas las personas que están acá, atentos y conectados con este tema tan importante que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Juli, cuando se declara la pandemia por COVID-19, quisiéramos que desde tu experiencia nos contaras cuál era tu mayor miedo. Bueno, pues en ese entonces yo no me encontraba pues laborando aquí en el Poli, yo estaba en otra ciudad y trabajaba como médico domiciliaria. Digamos que los principales temores estaban muy relacionados a qué tan grave era la situación, qué tantas complicaciones iba a traer este virus, cómo lo iba a manejar el sistema de salud y si estábamos preparados para afrontar pues esta pandemia. Si de pronto los hospitales se iban como a descontrolar, me acuerdo que hablábamos con compañeros, pues con colegas médicos, como estás preparado si nos toca salir, apoyar, no sé, a otro lado o cosas así. Entonces era como esa incertidumbre de qué tan grave iba a ser todo, cuánto iba a durar también. Y pues claramente, debido al trabajo que yo tenía en ese momento, estaba constantemente expuesta al virus y pues uno de los mayores miedos era sin duda llegar a la casa y de pronto transmitirles o contagiar a mi familia, a mis papás, sobre todo como eso, creo. Ya tiempo después, pues como a mitad de la pandemia, llego aquí a iniciar mi trabajo en el Poli. Creo que también había bastante incertidumbre, pero de cierto modo cuando yo llego ya habían ciertas estrategias un poco más organizadas, ¿no? Entonces imagino que también fue bastante retador al inicio. Nada, doctora Juliana, en ese momento en la institución nuestro reto era empezar a darle atención a todas esas situaciones que se estaban dando, el entender cómo garantizábamos el proceso de formación para nuestros estudiantes, el darle continuidad al proceso a nivel institucional como colaboradores, empezar a entender esas nuevas dinámicas de estudio, vida y demás. Para nosotros como institución, aunque empezamos a trabajar en varias cosas y en varios frentes, al principio fue complejo, pero logramos hacer muchas cosas como institución. Llegamos a todas y cada una de las casas de nuestros colaboradores y empezamos a hacer un seguimiento muy responsable y muy riguroso de cara a todas las situaciones que se estaban presentando. ¿Cuáles crees que son esos logros que nosotros como institución teníamos cuando llegas a asumir el nuevo rol como médico en la institución? Bueno, yo creo que, claro, cuando yo llego, como te decía, ya hay algo un poco más estructurado, unas estrategias formalizadas, y creo yo que de los principales logros o de las cosas más bonitas fue poder llegar a las casas de todos los colaboradores, incluso de los estudiantes, en ese momento de aislamiento y de cuarentena, como a brindar un poco de tranquilidad en medio de toda la incertidumbre. Pues yo creo que muchos recuerdan esas llamadas que se hacían desde el servicio de salud, en los seguimientos, donde brindábamos algunas recomendaciones, se daban las orientaciones dependiendo pues de lo que nos contaran, cuál era la sintomatología. Entonces creo que eso daba un cierto parte de tranquilidad en medio como de esa angustia que cada quien estaba viviendo en sus casas. En esas llamadas que bueno, tú y el equipo hacían a los colaboradores frente a casos confirmados, sospechosos para COVID-19, ¿qué era lo más gratificante para ustedes como equipo? Yo creo que sin duda como el agradecimiento, ¿no? Siempre nos daban las gracias por llamar, por estar pendiente. Entonces yo creo que la gratitud de las personas a las que llegábamos era bastante significativo. También era bastante interesante esa herramienta que se logró desarrollar en ese momento, la plataforma de Meraki,
que era como esa estrategia en que podíamos estar conectados de algún modo en tiempo real con las personas. Todos los días pues se ingresaba, se hacía el reporte y podíamos conocer cómo iban evolucionando o quién de pronto pasaba de estar bien a presentar algún síntoma. Entonces de una vez eran como eran esas alertas que se activaban para, pues, para hacer el acompañamiento. Ahora que tú hablas de Meraki, recuerdo cuando empezamos el lanzamiento de esta estrategia y fue un poco fuerte para los colaboradores entender que era una nueva forma de cuidarlos, ¿sí? Algunos manifestaban, no sé si su disgusto en relación con el hecho de que todos los días tenían que ingresar a hacer el reporte, pero tengo recuerdo de colaboradores que tiempo después presentaron o sintomatología o fueron diagnosticados para COVID, que manifestaban, oye, qué bonito lo que hizo la institución, el hecho de poder reportar en tiempo real, como tú dices, pero sobre todo el equipo humano que estaba detrás de ese reporte, que eran directamente ustedes, pues nosotros estábamos ahí, obviamente por un interés dentro del tema de colaboradores, pero realmente quien hacían esa parte hermosa de cercanía con los colaboradores era pues el equipo de salud. Frente a eso, Doc, ¿alguien de tu equipo estuvo enfermo? Bueno, que recuerde ahorita, sí, en ese momento, no, creo que fuimos afortunados y no lo tengo presente. No lo tienes presente. No. Sido, como tú hacías mención, hemos trabajado diferentes estrategias a nivel institucional para generar espacios donde la gente se sienta tranquila, espacios controlados. Creo que eso le ha apuntado muchísimo a que los colaboradores y estudiantes pierdan el miedo a hablar de temas de salud mental. Creo que esa labor que hemos hecho a nivel institucional, desde los diferentes frentes que tenemos, ha llevado a darle un concepto diferente al tema de salud mental. Creo pues todas las personas que nos escuchan de alguna u otra manera han visto con el tiempo las nuevas estrategias que hemos venido construyendo, donde estamos presentes diferentes procesos a nivel institucional. Uno de ellos, el consultorio de psicología, que desde allí pues con los profesionales que tienen, pues hacen un tipo de acompañamiento a colaboradores y estudiantes, aclarando de que no es una intervención psicológica, sino es un acompañamiento, que se crea la estrategia de calma, que también desde la escuela y con los psicólogos que tenemos allí, también se generan unos espacios donde la idea es escuchar a las personas y poderles dar un tipo de orientación. Las acciones que venimos haciendo desde Talento Humano para colaboradores en relación con esos convenios o esas estrategias que venimos trabajando. Tenemos un convenio con CAFAN, tenemos Estar Bien, que pues, nos permite tener un acceso oportuno, económico de alguna manera, pero sobre todo de calidad, ¿sí? Hemos recibido muy buenos comentarios frente a la atención que ha recibido el personal, por ejemplo, desde Estar Bien. Y sobre todo, la labor tan hermosa que ustedes vienen haciendo con tu equipo, que también en el día a día llega ya el estudiante, llega el colaborador con una situación de salud mental o bajo una connotación en específico que está viviendo, y creo que ustedes han tenido un crecimiento también enorme de cara al manejo de este tipo de situaciones. Sí, total, Miguel. Nos hemos, sobre todo esto último que mencionas, yo creo que como equipo, pues bien saben, el equipo de auxiliares de enfermería con el que contamos, nos hemos fortalecido muchísimo en este tema y en esta dinámica de la atención en crisis de temas de salud mental, en brindar los primeros auxilios psicológicos. Al principio fue bastante difícil para todo el equipo, era muy duro, pero creo que poco a poco hemos cada día como preparándonos, hemos mejorado como en esa atención para poderle brindar a todos los usuarios pues que se acercan en búsqueda de un momento de escucha, de una palabra de aliento, pues brindarles lo mejor de nosotros para poderles ayudar en su momento. Y creo que es indispensable seguir fortaleciendo en toda la comunidad poli el conocimiento de estas estrategias que tenemos, los convenios que tenemos, las rutas que pueden seguir, dónde solicitar ayuda.
cómo ser un buen primer respondiente, porque muchas veces recibimos la información y no sabemos qué hacer con ella, dónde acudir, cómo levantar la mano. Entonces, creo que ahorita esa es nuestra principal tarea. Te tengo una pregunta, doctora Juliana. Yo sé que lo tuyo es la medicina, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de salud mental, pues obviamente se necesitan otras habilidades y otras herramientas de manejo. Claro, si yo llego mañana a consulta y te digo que tengo un dolor de cabeza, tú indagas para identificar una situación que me desencadenó el dolor de cabeza. El tema de la salud mental es mucho más complejo, ¿cierto? Tiene mil variables y frente a eso no es tan fácilmente identificable cuáles son esos factores desencadenantes. Frente a esa situación, y basado en que tú eres médico, ¿cuál es tu miedo más grande frente a un caso? Mi miedo más grande frente a un caso es de pronto no encontrar la forma de que la persona que tengo al frente pueda como liberarse de esa situación que tenga, yo creo. Que al principio me costaba mucho, pero yo creo que he logrado como desarrollar ciertas habilidades en cuanto al diálogo cuando llega una persona, en tranquilizarla, en las técnicas de respiración que son supremamente importantes y es una herramienta valiosísima, en poder identificar cuáles son esos factores de riesgo que cada persona tiene y los factores protectores, sobre todo, que son los que nos van a ayudar como a que esa persona quiera conservar su vida cuando de repente tiene alguna ideación suicida. Entonces, creo que el miedo más grande es no poder indagar y abordarlo de la mejor manera y que finalmente no logremos sacar a esta persona como de la crisis o de estas ideas. Y claramente, pues, creo que el miedo mío y el miedo de todo el equipo y el miedo de todos, pues, que llegue el punto en que alguna persona realmente llegue a atentar contra su vida, ¿no? Que llegamos a tener alguna pérdida, pues es... Uno de los puntos críticos es el acto en el cual la persona toma la decisión de lesionarse o quitarse la vida. ¿Qué recomendación nos tienes en relación con las estrategias? Si estoy pasando por un mal momento, una situación compleja estoy viviendo, ¿qué nos recomendarías, Doc? Bueno, pues yo creo que indispensable poder tener una red de apoyo. Es como de las cosas más importantes, ya sea con la familia, ya sea con un amigo, con un compañero de trabajo, con un compañero de estudio. Tener una persona en quien confiar y con quien pueda yo hablar libremente. Porque tan solo el hecho de verbalizar lo que mi cabeza está pensando es supremamente liberador. Entonces yo creo que poder tener o establecer o trabajar en tener una buena red de apoyo y identificar esas actividades que nos gustan, que disfrutamos, que nos dan bienestar. Muchas veces encontramos tranquilidad o calma en el deporte o otras personas de pronto en la música, en el arte. En leer, no sé, como tener esa actividad de escape que en aquellos momentos en que la vida nos pese un poquito más podamos buscar como un camino liberador. Entonces yo creo que esas son como las dos cosas más importantes, trabajar en tener una buena red de apoyo y trabajar en tener una actividad que nos genere bienestar y que disfrutemos hacer. Esas cosas creo que nos salvan de muchas crisis emocionales. Doc, ya para puntualizar un poco, finalizando un poco el tema de salud mental, tú decías algo que me parece súper lindo en relación con las recomendaciones del manejo. Creo que el tema del reconocimiento, cuando yo empiezo a reconocer que algo no está pasando bien, que no está funcionando bien, creo que es uno de los pasos más importantes y es la aceptación. Es aceptar que eso está sucediendo y creo que la mejor recomendación que podemos darle a las personas que nos escuchan o que comparten esta información es no se quede en el silencio dentro de la aceptación. Busque quien lo escuche, busque quien lo ayude a orientar. Creo que es un camino liberador, ¿cierto? Que le permite a la otra persona encontrar respuestas de cara a situaciones que de pronto lo agobian, que muchas veces es el silencio el que más abruma a la persona. Entonces creo que la invitación que hacemos, y creo que en el propósito del podcast
es eso, frente al reconocimiento de la condición, buscar esa red de apoyo. Que creo que lo podemos encontrar en la familia, lo podemos encontrar en compañeros de trabajo, la pareja, ¿cierto? Lo importante es encontrar a alguien, creo que cercano, con el que podemos exponer lo que estamos viendo. Que no nos sentimos bien. Que no estamos bien. Y sobre todo, también de pronto conocer cuál es ese punto límite en el que decimos ya, esto se me está saliendo de las manos y necesito pedir ayuda. Creo que eso es supremamente clave porque muchas veces creemos que lo podemos controlar. Y hay veces que ya es tan, de pronto, tan grande lo que nos está pasando que es importante conocer ese punto en el que digo, bueno, voy a soltar esto y levanto la mano y necesito ayuda, pues, de un profesional. Bueno, Doc, voy a tomarme un instante. Quisiera que pronto nos dieras tu punto de vista frente a eso que en los últimos días hemos venido escuchando de esa alerta sanitaria a nivel mundial por viruela símica. ¿Cómo ves el tema en relación con lo que han manifestado desde la Organización Mundial de la Salud, de pronto algunas manifestaciones ya un poco más locales? ¿Qué crees que va a pasar al corto o mediano tiempo plazo con el tema? Bueno, pues ¿qué va a pasar? No me atrevería a decirlo, pero yo creo que lo más importante es mantenernos informados de fuentes confiables, como lo son la Organización Mundial de la Salud, pues principalmente, porque claramente cuando salen estos temas alrededor salen muchas más cosas, que ya nos van a encerrar, que ya llegó la otra pandemia. Pues hay que estar atentos y sobre todo creo que seguir las recomendaciones de autocuidado que nos brinden. Digamos, si en este tema nos dan recomendaciones de higiene de lavado de manos, de protección pues cuando hayan relaciones sexuales, bueno, toda la serie de recomendaciones que puedan estar dando, tratar de acatarlas, de seguirlas, mantenernos informados y pues estar atentos, pero tampoco entrar como en pánico, porque no creo pues personalmente, y espero no equivocarme, que ahorita lleguemos a lo que fue pues hace unos años nuestra COVID. Pandemia por COVID. Okay. Doc, nada, quisiera también aprovechar el espacio para que le recordemos a nuestros colaboradores, estudiantes y comunidad en general, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo pueden acceder a ustedes? Sí, tenemos sedes en Bogotá, en Medellín, y atendemos pues ahorita por el furor de los temas en salud mental, pero claramente todas estas afectaciones en salud física que se puedan presentar, estamos prestos para orientarlos, para atenderlos, para brindar ese primer acercamiento, para dar una serie de recomendaciones, para fomentar el autocuidado, para fomentar las prácticas en hábitos de vida saludable. Digamos que esa es nuestra principal labor acá. En Bogotá estamos en la sede del campus, en el bloque L, al lado del gimnasio. En el City Campus estamos en el segundo piso, diagonal a los ascensores. Y en la sede de Medellín también contamos con dos enfermerías, en la sede Colores y en el Club de Bienestar. Constantemente, digamos en toda la jornada, de 6 de la mañana a 10 de la noche, va a estar una persona del equipo de auxiliares de enfermería. Y pues la consulta médica está disponible en el campus principal, también con previo agendamiento. Ok, doctora Juliana. Qué rico haber compartido el espacio contigo, haber traído esta información que creo que es de mucho interés para las personas. Sobre todo, darte el agradecimiento por parte de todas las personas que han recibido ese apoyo, esa calidez tuya y del equipo, que creo que reconfortan mucho encontrar un equipo de trabajo tan cercano, que siempre tienen una sonrisa dentro de las situaciones para atenderlo a uno. Creo que eso de entrada ya está dando puntos a ganar frente a las situaciones negativas. Qué rico, como te digo, haber estado compartiendo contigo el espacio. Ojalá podamos en otro momento ampliar un poco más frente a la invitación. Y pues nada, a todos nuestros seguidores, dudas o inquietudes que tengan frente al tema, con la doctora Juliana, con el equipo, con nosotros, y
una próxima ocasión nos volveremos a ver. Politécnico Gran Colombiano.